ほら、あの世で相当の修行したつもりだがな、全くの互角なんてよ。おめえは俺以上に修行してたんだな。誇り高きサイヤ人の王子の俺が下級戦士の貴様ごときに。これで終わりじゃねえだろベジータ、おめえじゃオラには勝てねえ。俺はこんなことさっさと終わらせて貴様と早くケリをつけたいんだ。それほどまでオラと決着をつけたかったんだベジータ。ベカベンマ先祖を殺してやる。Mundo Dragon Ball te invita a participar en este nuevo sorteo, donde se rifarán para el primer lugar 3 dispositivos S23 Ultra, para un segundo lugar un S23 Plus, y para el tercer lugar un S23 normal. Todos los dispositivos del primer lugar traen Snapdragon 8 Generación 2, y una capacidad de 512 GB. No te pierdas esta nueva generación de celulares más potentes del mercado con una cámara de hasta 200 megapíxeles. Adicionalmente también rifaremos una PS5 dorada del sorteo anterior. Lo único que tienes que hacer para participar es darle like a este video y dejar tu comentario con la palabra listo. De esta manera estarás participando en este nuevo sorteo a realizarse este 31 de julio, no te quedes sin participar, es muy fácil y podrías ser un próximo ganador. Supongo que ahora es mi responsabilidad. ¡Caemos como moscas! Parece que me tocará entregar el mensaje. Bueno, no me gusta quedarme esperando. No me gusta quedarme parado. Ya entiendo, pues eso me da gusto porque piensas que también este plan puede ser tu culpa porque no sale como lo planeas. Siempre tuve buena puntería, pero los mejores también me dieron su consejo. Es un honor luchar a su lado. Tiempo de ganarnos nuestro lugar.
dije, tú nunca me podrás ganar. La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no lo designas de una vez? Creo que el saque no está mal. Recuérdalo por tu bien. Siempre es por lo mismo. Asuntos pendientes y un pasado desafortunado. Tiempo. ¡Muévanse! Y bien, o se acabó el juego. Espera un momento. No te muevas.
razón, no me causará ningún orgullo. ¿De la fusión? Nosotros también nos fusionaremos. ¡Combatir! Como ya te dije, esto me ayudará como entrenamiento para poder controlar la capacidad de mis poderes. El destino ha elegido. No me aburras. ¡Al asalto!
espíritu de un guerrero nunca flaquea. Un demasiano nunca se retira. La victoria llama. En realidad serás tú el primero en pelear conmigo, Goku. El guerrero Goku. Solo los hechos hablan. Me superan en número, pero con toda la suerte está de mi parte. Se nota que está acostumbrado a las peleas. Su manera de luchar es un poco diferente a los demás. ¡Así se hará! ¡Por el triunfo! ¡Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más! Pero ahora que te veo así, no eres la gran cosa. Esperando que me atacaras. Si peleamos de esta manera, el combate será más entretenido porque así demostraremos quién es el más fuerte. Ambos han estado mejorando desde el día en que comenzamos. Eso también puedo saberlo con mis cálculos. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final.
Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. Yo, un guerrero prodigio. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¡Dime! Eso no es todo. Ahora acabará con todo. Con la novedad de que después de resucitar entrené unos cuantos meses para que no me vuelvas a derrotar. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. Bueno, ya que lo mencionas, tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder. El resultado de tanto entrenamiento es que ahora tengo un extraordinario poder que me ha hecho invencible. Puede que te hayas vuelto aún más poderoso, pero ¿no te has puesto a pensar que yo también me volví más fuerte? ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, lamento la larga espera. Veamos, estoy listo para comenzar mi venganza. ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dice? Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia. Creo que el más sorprendido fui yo. Yo sabía que era fuerte y poderoso, pero creo que lo subestimé. Vamos a fusionarnos a como dé lugar. Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Sé muy bien que la odias y a pesar de eso esas palabras salieron de tu boca. Tú me pediste que la hiciéramos para derrotarlo. No debemos resignarnos tan pronto. ¡Hagamos la fusión ahora! Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. Soy ni Goku ni Vegeta. Yo soy el encargado de acabar contigo. Patrañas, no tienes la destreza suficiente para ganarme.
pareció eso, idiota? Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Entonces se irán conmigo! Estrategia al haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. ¡Suficiente! ¡Alto! ¡Deténganse! Finalmente, Whis apareció en escena. ¿Qué pasará con Goku y Vegeta ahora que perdieron la fusión? Lo sabremos en el próximo capítulo de Dragon Ball Super. Tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla. Suficiente, alto, deténganse. Por mi voluntad, esto terminará. Nada como un buen desafío. Ambos han estado mejorando desde el día en que comenzamos, pero todavía les sigue faltando velocidad. Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié. ¡Pelearé utilizando mi última transformación!
No es por nada, pero su poder es similar al de un dios de la destrucción. Algún día hallaré la forma de gobernar sobre ese montón de estúpidos. Antes lo torturaré lentamente. Búsquenme enemigos más poderosos. Y no solo ha alcanzado el Smith, lo ha superado. Existe un universo donde vive un mortal que ni su dios de la destrucción es capaz de derrotar. Ese rumor está más que comprobado. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? Eres un experto cuando se trata de pelear, pero en comparación con Goku, terminas quedándote rezagado. Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia, eres demasiado vulnerable. ¡Entonces se irán conmigo! Oh!
¡Esto no! ¡No puede estar pasando! Es un privilegio morir a mis pies. ¡A la carga! Su destino está sellado. ¡Mueran! Esto no va a gustarles. Deshonran el arte de la guerra. Será un placer. Dalo por hecho. Al instante. ¡Alimaña! No me provoques. El honor me impele. Adelante, la guerra llama a su puerta. Conozco mi camino. ¡Acabaré con tu existencia de una vez por todas! ¿Quieres que te tire a un pozo de una patada? ¡Ya te pagué el favor que te debía! ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¿Qué esperas? Solo los dignos sobrevivirán. Soy el filo en la oscuridad. Que exhalen su último aliento. En silencio total. Nadie reniega de mí. La sombra está en el interior. Destrucción de castigo. ¡Ah!
siguen al maestro equivocado. Nadie escapa a su sombra. Ahora acabará con todo. La ignorancia es mortal. Todos mueren. Algunos necesitan ayuda. Descansa en paz. Nunca se cansan de morir. Balas certeras. Quédate muerto. Lo que he hecho no puede deshacerse. A los abandigas como tú, se les aniquila con el Super Saiyajin Plus. ¡Muere ahora mismo! Técnica prohibida. Desafía a las sombras. Encuentra la verdad. Hace mucho tiempo, en algún lugar en un universo remoto, una intensa batalla se había desatado. Una rebelión interna de los dioses estaba a punto de comenzar. No me esperaba que unos dioses de la destrucción lograsen dominar el mundo. Al parecer sus inversos lograron un alto grado de desarrollo. Ustedes son los Kakaishins del área central. ¿Qué pretenden al desafiarme? Un rey que destruye planetas por capricho. Ignorando la situación de nuestros universos. Es algo inadmisible. Cuánto lo siento, pero no puedo permitirles llegar hasta el rey del todo. Claramente veo que tienen la intención de derrocarlo, lo cual destruiría el balance de los universos. Zeno-sama es el descendiente del rey ancestral. Creación. Destrucción. El rey ancestral dividió su poder en tres fuerzas esenciales para la existencia de los universos. En ese caso tendremos que revolucionar los universos. Bien, no pensé que llegaríamos a esto, pero
no hay más opción. ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! Tiene un ki sorprendente. Me sorprende que exista un sujeto así de fuerte. El individuo más fuerte del universo. Se los advierto. No tiene caso que se rebelen. El derrocar a Zeno-sama es una causa perdida. Esto me preocupa. Y ni así seríamos un rival para él. Oye, Gukong. ¿Eh? Tranquilízate. Si unimos fuerzas, seremos invencibles. Sabes bien que tenemos la obligación de cumplir nuestro objetivo. Bien. De verdad creo que 6 dioses de la destrucción pueden rebelarse contra mí. Esta será una oportunidad para cambiar el destino del universo. Cuánta obstinación e irreverencia. Realmente lo lamento, pero tendré que detenerlos aquí mismo. Estoy sorprendido. Ustedes dos todavía siguen de pie y dispuestos a pelear. ¿Qué les impulsa a seguir con esta absurda ideología? ¿Tan ambiciosos están de poder? Tú debes saberlo ya, ¿o no? Nosotros fuimos enviados por ella. Mikoshin-sama. La culpa dará lugar a la agonía. No hay perdón. No hay vuelta atrás. Se aproxima la sombra. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final.